mucho gusto saludarlos a esta hora. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de nubosidad hacia el centro, sur, sureste del territorio nacional. Chubascos, tormentas eléctricas que ha estado generando esta nubosidad durante las últimas horas, sobre todo en el transcurso de las tardes y de las noches de los últimos días. Sin embargo, hay que estar muy pendientes. Se observan varios sistemas, los cuales hay que tener bajo vigilancia. Las condiciones son favorables para que estos puedan desarrollarse satisfactoriamente, es decir, intensificarse durante los próximos días. Por una parte, observamos una zona de inestabilidad hacia el occidente del Caribe. Luz bien organizada y no descartamos que pueda intensificarse en el transcurso de los próximos días. Incluso podía llegar a las costas o al Golfo de México, generando, por supuesto, condiciones de nubosidad y lluvia a lo largo del litoral. Hay que estar muy pendientes de este sistema. Por lo pronto, le comento, se mantiene el occidente del Caribe generando lluvias, nubosidad variable, actividad eléctrica hacia el área de la península de Yucatán. Y por otra parte, observamos también esta zona de inestabilidad frente a las costas del sur del país. Luce bien organizado este sistema y no descartamos pueda llegar a ser una perturbación tropical durante las próximas horas, incluso una depresión tropical en el transcurso de los próximos días. También hay que mantenerlo bajo vigilancia. Por lo pronto ha estado generando lluvias, actividad eléctrica hacia las costas del sur del país y, por supuesto, en algunos puntos del occidente del territorio nacional. En la Ciudad de México, para el día de mañana, 14.25 los valores que esperamos. Cielo medio nublado, importantes lapsos de sol durante el día, aunque la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica está latente ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. Chubascos aislados para miércoles, jueves, viernes. Pasamos ahora al pronóstico para la Sultana del Norte. Y es que el día de mañana la temperatura va a estar alcanzando cerca de los 34 grados centígrados. Esperamos un cielo parcialmente soleado, también con la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica durante las últimas horas del día, y son condiciones que se van a extender durante miércoles, jueves y viernes. Hay que tomar en cuenta estas precipitaciones durante las últimas horas de la jornada. Por supuesto, en especial en zonas montañosas o en zonas cercanas a las montañas. 15.29 en la Perla Tapatía para el día de mañana, medio nublado, chubascos, actividad eléctrica ya durante la tarde o durante la noche, igual para miércoles, jueves y viernes. Pasamos ahora al pronóstico para el centro y sur del país, donde esperamos condiciones de cielo medio nublado, con lluvia y actividad eléctrica en Querétaro, en el área de Tlaxcala, de Oaxaca, Cuernavaca. Temperaturas que van a estar alcanzando desde los 28 hasta los 30 grados centígrados el día de mañana. 25 en Morelia, chubascos y actividad eléctrica para Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, el área de Huatulco, aunque hacia las playas o hacia las costas, los valores mucho más cálidos, máximas que van a estar alcanzando hasta los 32 o 33 grados. 31 en el área de León, cielo parcialmente soleado para el día de mañana, la probabilidad de chubasco regresa para mitad de semana, hay que tomarlo en cuenta. Chubascos el día de mañana ya durante las últimas horas del día en el área de Puebla, 11 la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la jornada. 10.22 para Toluca, medio nublado, lluvia, actividad eléctrica ya durante las últimas horas del día, igual para el área de Pachuca. Temperaturas mínimas cerca de los 11, 12 grados, máximas alrededor de los 23, son condiciones que se van a extender para miércoles y jueves. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país, donde también esperamos condiciones de cielo medio nublado, con la probabilidad de chubascos aislados hacia Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Altas temperaturas el día de mañana, valores hasta los 37 o 38 grados centígrados, 34 para Ciudad Victoria y Ciudad Mante, 32 en el puerto de Tampico. Además, en el área de La Pesca y de San Fernando también está latente la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica durante las últimas horas del día. Igual para el estado de Coahuila, temperatura cerca de los 39 o 40 grados centígrados. En Piedras Negras, en Ciudad Acuña, Sabina, Nueva Rosita, en el área de Monclova, 31 será el valor máximo a alcanzar en el área de Saltillo. Hacia la zona del altiplano también está alta la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica, con temperaturas cerca de los 28 o 29 grados. 19.28 en Tijuana, niebla durante las primeras horas del día. Ya en el transcurso de la tarde esperamos un cielo soleado. Las temperaturas y las condiciones se van a mantener estables durante miércoles y jueves. En la información hasta el momento, me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde. Quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.